ATE Noticias. A 2 semanas de cambio de autoridades del gobierno santafesino, el secretario general de ATE, Jorge Hoffmann, expresó: bueno, lamentablemente, faltando tan solo 2 semanas para terminar el mandato de este gobierno, terminamos en nuestro sector con alrededor de 1.600 compañeros contratados, es decir, que no están en planta permanente, no gozan los beneficios, los derechos de los trabajadores públicos conforme a la Constitución Nacional y Provincial. Tampoco el gobierno ha dado a conocer el relevamiento que ha hecho de cada uno de los compañeros que están contratados bajo determinadas denominaciones, como contratos, monotributos, etc. Y es una verdadera pena que un ciclo de un gobierno termine de esta forma. De cualquier manera, restan 2 semanas, y en estas 2 semanas nosotros seguiremos exigiendo la regularización de los compañeros contratados, porque son trabajadores del Estado, prestan servicio como cualquier trabajador y deben tener los mismos derechos. Y este gobierno, el gobierno saliente, tiene la obligación de dar una respuesta. ATE realizó una nueva entrega de viviendas en Santo Tomé. Se trata de 2 afiliados beneficiarios del programa Vivienda y Refacción, que ya pueden disfrutar de su casa propia en el barrio que ATE dispuso para tal fin. Hola, mi nombre es Orlando, soy enfermero, trabajo en un centro de salud. Mi familia está conformada por mi mujer y mi hijo de 10 meses. Salí adjudicado en el plan de vivienda de ATE, muy contento porque se me hizo el sueño de la casa propia y me voy a mudar con mi familia. A los que no son afiliados les aconsejo que se afilien porque hay muchas posibilidades de acceder a su vivienda. Mi nombre es Sandra Álvarez, trabajo en el Ministerio de Justicia. Salí beneficiada con la casa de ATE y la verdad que estoy re feliz. Y bueno, anótense, esta oportunidad es única. Es algo inalcanzable, pero que ATE lo hace alcanzable, la verdad, posibilidad de todos. Vuelta al Cole 2020. Excelente recepción en la entrega del bolsón escolar. Afiliados y afiliadas a ATE ya reciben en forma gratuita el completo y de primera calidad kit escolar para cada hijo que comenzará el ciclo lectivo 2020. Cada niño obtendrá el bolsón con zapatillas, equipo de gimnasia, remera y útiles escolares.